Este programa es traído a ti por Decoraciones Rubios, en donde tus ideas son órdenes. Hacemos envíos a todo el interior de la República. ¡Fuera! ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a un programa más, a una emisión más de Tijuana Pro Wrestling. ¿Qué onda, pariente? ¿Cómo andamos? Muy bien, señores. Pues una vez más, otro programa, una semana, con buenos invitados, sorpresas. Tal vez para unos no, para otros sí, pero son sorpresas. Y pues estamos transmitiendo a través de Yeliox, tu canal latino de expresión. Y pues el día de hoy, pues venimos pues con talento joven. Ahora sí que con chavos que están recibiendo oportunidad de presentarse en esta gran empresa de Tijuana, y pues vamos a platicar sobre esta experiencia que podemos esperar de ellos para este sábado, que empezamos con, ahora sí, con la segunda función del año aquí en Tijuana, que es The Crush. Así que pues vamos a ver qué, cómo se sienten con esta oportunidad. Bueno, uno de ellos ya va para la tercera vez. De hecho, ya tuvo oportunidad para un campeonato, estuvo ese mano a mano muy interesante, pero se vieron muy bien tanto campeón como retador. Y pues hay que ver qué destino le depara al jovenazo. Perdón, así es. Así que pues estamos por comenzar ahora sí de lleno ya con esto. Tenemos invitados para que nos traen noticias sobre algo muy bueno que va a pasar para el 26 de enero, sábado 26 de enero, en la Casa Extrema, Aque. Entonces, pero bueno, ellos nos van a explicar con un poquito más de detalles de qué se trata, qué consiste, se va... Creo que es una rifa, o más bien son unas rifas que se van a rifar dos o tres cosas, pero pues ellos nos van a explicar detalladamente de qué se trata, de en qué consiste la rifa, para qué es la rifa, y pues ya estaremos hablando sobre todo esto, sobre la marcha del programa. Va, pariente, de una vez, ¿no? Pues ahora sí que pues, si producción nos manda ahorita el primer corte, porque vamos a acomodarnos con los invitados y pues luego va a empezar esto que... Se va el tiempo de volada. ¡Córranla! ¿Estás en busca de remodelar el interior de tu hogar, oficina o negocio? No lo pienses más. En Decoraciones Rubios tenemos lo que buscas. Variedad en alfombras comerciales y residenciales. Tapetes decorados, importados de la India. Contáctanos en Tijuana al 624-0833. Visítanos en calle Benito Juárez, número 4, Colonia Guadalupe Victoria. Y al 01800-078-2467. Si nos ves desde otra parte del interior de la República. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí en el Museo de la Lucha Libre Mexicana, para los que ya saben, MULME. Y pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido rápido con mi buen amigo, pariente, hermano y todo lo demás anexas. Saurel, bienvenido ahora sí que al programa de Tijuana Pro Wrestling. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Estamos aquí para apoyar y pues ahora sí que las preguntas que salgan, que ojalá te podamos responderlas eficazmente, más que nada. Yo sé que sí, porque aquí hay conocimiento de este tema. Así que pues vamos a empezar, amigos, con el recorrido. Un poquito balazo, pero espero que les guste y se animen a venir más seguido a terminarlo de conocer. Así que... Ven y visita MULME, el Museo de la Lucha Libre Mexicana, donde encontrarás todo sobre la historia de la lucha libre. Máscaras, vestuarios originales, cabellera, foto, libros, carteles, revistas y mucho más. Estamos ubicados en Hermenegildo Galeana 8186, calle Séptima, zona centro entre Revolución y Constitución. ¿Qué esperas para visitarnos? Museo de la Lucha Libre Mexicana. Ok, raza, regresamos y ya tenemos aquí nuestros invitados que nos van a platicar qué onda para el 26. Así es. El 26 de enero. En la Casa Extrema. Y pues aquí está Jennifer y Joker. Bueno, Luis. Luis. Buenas noches. Pues no, antes que nada,
gracias por darnos el espacio, ¿no? Por estar aquí. Gracias, Aurelia, gracias, Rafita. Y pues esto lo estamos haciendo porque la función pasada, perdón, el 6 de enero, si me lo recuerdo, Incógnito, se quebró el brazo, ¿no? Entonces nosotros como aficionados y algunos luchadores decidimos juntar varias cosillas para hacer una rifa. De hecho, se van a hacer dos. Se va a hacer una que viene siendo el 26 en Aque y la otra viene siendo el 10 de febrero con tres caídas. Ah, ok, ok. Entonces está dividido. Era lo que yo no sabía. Entonces, para el 26, ¿qué es lo que se va a rifar? Pues está una máscara, que es la de que nos hizo el señor Cósmico. Ah, okay. Gracias. De hecho, muchas gracias. Ahí están las fotografías en pantalla de la máscara que se va a rifar ese día. Está muy bonita, muy bonita. También los de Estilo Enmascarado nos apoyaron con una playera que se va a rifar ese día. Kamikaze Excalibur, saludos hasta Mexicali, 420 también. Ese día nos van a dar una camisa para Camaleón Negro. Señor David también nos va a apoyar con un cuadro que él pintó de Incógnito. Van a hacer, de hecho, varias cosas. También Rencor. A Rencor también. Okay. Y una tapa más, ¿verdad? De Taur, creo que es el de Taur, que también. Pero todas estas cosas se van a dividir, van a ser varias, van a ser el día 26 y las otras el 10 con tres caídas, que ya también antemano gracias a ellos que nos brindan el apoyo de hacer esto como aficionados que somos y vamos y hacemos relajo a las luchas, pues ahora estamos haciendo ruido de manera en apoyo a Incógnito para que pues nos apoye la gente y pues aquí con lo que gusten cooperar. Al boletito, a la rifa. O ya, si quieren dar algo aparte, pues todo va para él. No, ok. Pregunta, ¿el costo del boleto? Va a estar en 100 pesos el boleto. 100 pesos el boleto. 100 pesos el boleto. ¿Tanto en Aque como en tres caídas? Tanto en Aque como en tres caídas. Ah, el pues mismo sí, precio. Sí, es un precio accesible para que más que nada la gente lo vea como en apoyo, pero en este caso pues se lleven algo, ¿no? Para que no vean que es así nomás. Entonces es para apoyo a él y pues que se aliviane porque está canijo. Digo que ahora sí que no va a estar dos semanas fuera de los rines y deja tú el rin, sino que sencillamente, perdón, no va a poder trabajar por el hecho de traer un brazo enyesado. Entonces, pues va a estar incapacitado un buen tiempo para poder trabajar, tanto como luchador, como persona, ya común y corriente como sí, nosotros. Sus tareas normales como ¿sí? cualquiera, ¿no? Va a estar un poco difícil. Entonces, más que nada, para esto es. Como digo, hacemos ruido cuando vamos a las funciones, ya varios ahí nos catalogan. Nos ubican. Pues ahora andamos haciendo ruido de otra manera, pues que es apoyándolo y hoy por él, mañana pues uno sabe, ¿no? Sí, pues ahora sí que aquí es donde se aplica mucho el dicho de que todos saben cómo suben, pero nadie sabe cómo baja y desafortunadamente en una llave sencilla, algo un movimiento prácticamente de rutina, pues se fracturó el brazo en cuatro partes y tuvo que ser sometido a una operación de no sé cuánto tiempo duró realmente, pero lo único que sí sé es por parte de la familia que ya está bien. Digo, salió bien de la operación y ya está reposando en casa. Así es, está reposando en casa, pero sin embargo, los que han tenido lesión saben que es inmovilizado, se hace brazo, pierna, lo que sea, o sea, es jodidamente estamos hablando 3 meses, 4 si bien te va y luego sí, ya la recuperación, así es, el tiempo de recuperación, así es, las terapias y toda la rehabilitación, exactamente. Este muchacho lamentablemente pues ahora sí que por precaución tiene que no luchar y tiene que reposar bastante y si está en este deporte, créeme cuando te lo digo, va a estar súper desesperado en poco tiempo, pero también ese cariño de la gente que esté apoyando. La hermandad luchística, la familia luchística ha estado al pendiente. Varios han estado en redes sociales viendo, mandándole saludos. Este muchacho, pues ojalá y se le levante el ánimo con ello. No, yo creo que sí. Aparte, sí, definitivamente va a ser un hecho que va a estar desesperado. Porque, digo, los que lo conocemos de hace un tiempo, sabemos que es de... Córrele, que él tenía otra actividad deportiva antes de ser luchador y para los que decían que no tiene preparación, que no entrena, están muy equivocados. Ese chavo tiene bastante condición,
tiene bastante preparación y realmente lo que le pasó fue una tragedia. Como dicen por ahí, ¿no? Gajes del oficio y como le pasó a él, le puede haber pasado a cualquiera. Sí, definitivamente. Ahora sí que no le veo, como decir, fue culpa de Terror Azteca, fue culpa de esto, fue culpa del ring. No, o sea, gajes del oficio, posiblemente, pues digo, cosa del destino, ¿no? Pero aquí ahorita lo importante es de que él vea y que la demás afición que va a las funciones vea que la familia luchística no nomás es de luchadores, sino que también hay afición que se está preocupando porque ellos estén bien, por darles el apoyo, porque él vea de que, caramba, o sea, todo el esfuerzo que yo he dado arriba del ring tiene su recompensa ahorita. Exactamente. Y que pues gracias a unos aficionados que dijeron, oye, pues ya que tanto vamos a mentarles la madre. Sobre todo allá. Yo no. Ah, bueno, qué bueno que aclara. Sí, sí, allá el público que tenemos allá. Pero digo, o sea, al fin y al cabo, a eso va, ¿no? De mientras no sea una agresión física. Ah, no, claro. O sea, no le veo ningún problema que vayan y le griten, ay, a tu mamá anduvo conmigo. No, pero ese es otro, o sea, qué curada que le recuerdan el 10 de mayo. A mí a veces se me olvida y yo le dije, después de que me la recuerdan. Que nos dice que se le olvida. No, bueno. Ni siquiera te la recordamos. Híjole, no le he llamado el día de hoy, pero ya con una recordada, ya como que, híjole. Sí, tengo mamá todavía, ¿verdad? Se nos da con naturaleza. Es normal, es normal. No me saquen el aficionado que llevo interno. Sí, porfa, sí, porfa. Sí. No, pero es padre que los mismos luchadores vean que la afición no nomás va ahora sí que, oye, la foto, el autógrafo, el esto, o tu mamá aquello, o tú lo otro, sino que también bajando el ring, pues ya los ven como personas, normales, que llevan una vida y que también tienen lesiones, tienen problemas y todo, y que la afición se está uniendo para hacer algo por ellos. Y pues a pesar de que él tiene poco como luchador, pues se ha ganado el cariño, pues a lo mejor no de todos, porque no somos monedita de oro para que él le vine a todos. Y sin embargo hay gente que sale así calor y se jode, ¿no? O sea, por más que le guste, se jode. Sí. Y no lo vino más, ¿no? Pero aquí, pues, en ese caso ustedes, pues se los ha ganado y están haciendo algo que lo va a beneficiar y que lo va a hacer sentir el amor que le tienen a este deporte, el cariño que le tiene a él como luchador. Y a él no le va a quedar de otra más que decir, me tengo que recuperar, voy a salir a dar el 200%, porque hay afición que realmente me quiere, me respalda, y mi barrio también. No, ¿verdad? Eso no. Eso no. Ay, pariente, cantinfleo ahí, me cae. Oh, pues es que... No, sí, más que nada que vea que el apoyo para que no, porque imagino que él como luchador, después de la lesión, se ha sentido con pocos ánimos de... No sé si quiere volver a la lucha, porque de hecho sí vimos comentarios ahí. Bueno, la señorita que está todo el día pegada al teléfono, me dijo que había varios comentarios ahí que pues no, la verdad no. No fueron de nada del agrado, de para nada. Entonces, pues de nadie, yo creo que... Sí, ya estaban hasta anunciando ahí del retiro y eso, y creo que no, nada de eso, pero ahí estamos para apoyar, haciendo ruido y... De alguna manera a otra le va a ayudar, le va a servir la ayuda. No, yo agradezco a todas las personas que nos están viendo. Mira, están pidiendo raquetazo para Jennifer. Ah, qué curada, qué coraje me da eso. Y ahora que no vino Lady. Deja que lleguen los invitados. No más que lleguen, híjole, deja bueno. Que salgan los invitados, sí. Para empezar, gracias a Pedro Rubio por estarnos viendo. Saludos, señor. Julio López. Saludos, tío. Pedro Rubio, a ver, espérame. Gerardo Molina. Híjole, también está viendo. Ah, Jerry. Joker Gutiérrez. Jerry. ¿Yo? Ah, ¿cómo que lo estás viendo? ¿Quién estás aquí? ¿Tú? Michelle Varela. La tecnología. Sí. Heidi, hola. Es el DJ Travolta, nos está viendo también. Ah, saludos, señor, saludos, nos estamos viendo. Miguel Pérez, Dulce García. Ah, saludos, Dulce. De hecho, un saludo a los. Manuel Cortés. GCR. Ah, un saludo a los GCR. Porque nos permitan decirle que ya nos autonombramos el grupo que somos los GCR, que significa... Gritones Carrilludos del Ring. Aguas, o sea que... Oye, ¿por qué no? Oye, me gusta la idea, o sea... Sí, pues ya. Una porra donde digan, ahí vienen aquellos, o sea, escóndense. No, y ahí viene la sorpresa porque ya mandamos a hacer playeras, ¿Baratas? No, no es cierto. Como los luchadores, ¿verdad? ¿No?
Eso no se dice. No, espérenlo, espérenlo, pero sí, ya están ahí. Alejandro Buenroso dice que también raquetazo a Jennifer. Ese es mi hermano, ¿qué le pasa? Te quiere mucho. No, lo peor es que tiene 9 años. No sé, ¿qué hace comentar? Pero sabe lo que es un raquetazo. Sí. ¿Y va a la lucha? Sí, sí, claro. Ah, entonces sí sabe, sí sabe. El señor Ángel Danger que quiere sus boletos para ver los tomateros de Culiacán. ¡Graves! Es que sabe si de esos. No, 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 está bien. Y también quiere raquetazo para J-Lo. Ah, mira. Mira el rencor. ¿Ira? ¿Ira? ¿Qué? Yo pensé que eras mi amigo, rencor. No, 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 no. Recatás a Shocker, dicen. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Pero bueno, no hay quien lo dé, así que... Sí. Ah, salvo. ¿Lo puede ¿cómo dar Saurel? No. ¿Lo puede dar Saurel? ¿Lo puede dar Rafa? Perfecto, mira. Tengo chalequito. La... Bueno, sillazo a Jenny, dicen. ¡Oh, sí! ¿Sí? Ahí se ve que me quieren bien mucho. Estas sí aguantan, mira. Estas sí aguantan hasta tres. Estas sí están buenas. No. Edgar Ibarra, saludos desde Imperial Beach. Ya, saludos hasta allá. Oye, una preguntota. Los boletos para la rifa, que ya se habló del precio. ¿Los pueden adquirir a partir de cuándo? El mismo día del evento de ACA. ¿El mismo día? De... El mismo okay. día. Ahí vamos a estar y ahí que se acerquen con nosotros. Ok, más o menos como aquí van a llegar ahí para que la gente tenga pues, una idea y... con unas, yo creo unas 2 horas antes, más o menos, una hora, bueno, una hora, digo. Le quedo viendo así de, va a llegar muy temprano. Hecho, bueno, es que ya iba a estar un día antes, pero no, no. No, pues digo sí, que... Sí, sí, va a llegar a barrer, ¿verdad? Armar el ring. No, pues... Llegas, montas el ring y luego ya te pones a vender boletos, o sea. ¿Sí? Yo tanto que le digo J-Lo y se parece más a... Digo. Bufasa. Ve nomás, ve nomás. Ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho. Di un raquetazo para si no se ríe. Mira, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ya, ¿quién ya, quiere un raquetazo? No, pues que la que quiere raquetazo se ría. Ahí está. Ya, sí lo quiere. Ahí está. Sí, sí. Que sean dos, que sean dos. Sí, ¿sabes? Y uno para llevar, trae hasta todo perdido. Ok, aquí me están mandando saludos. ¿Quién dice en pantalla? Por Molera. Y sí, bien que me conocen, raza, no, nombre. Sí. Usa ningún nombre. Sí, 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 sí. Ok, entonces son playeras, máscaras, playeras, cuadros. Máscaras, cuadros. ¿Y qué más? ¿Más para la rifa? Pues hasta ahorita es todo lo que hemos podido recaudar. Recaudar. Todo. Digo, de hecho, si ahorita nos están viendo de la familia luchística, alguien que nos quiera ayudar con algo, una playera, una tapa, algo. Okay. Pues bienvenido, que se contacte aquí con nosotros, pues ahí están los... Me imagino que van a armar un paquete de las cosas para poderlo rifar. Y pero bueno, los paquetes cuando los armen, pues van a presentar un paquete a partir de cuándo, de lo que se va a rifar en Ake y el otro paquete en tres caídas. Es que lo que pasa, por ejemplo, en este caso, la playera de 420 la vamos a obtener ese mismo día, porque pues ellos vienen de Mexicali. Ajá, ese mismo día no la van a dar. Este el enmascarado, igual nos dijo que ese día, pero igual, pues igual, vamos a hablar con ellos. Y si nos sí, no, o por lo menos que les envíen fotos. Pues para decir, ahorita con redes sociales ya casi todo se puede, o sea, es muy difícil. Está bien, canijo, es que no me enteré, no te enteraste porque no quieres saber. Pero o sea, en este caso, sinceramente digo, a gente que va a apoyar esta noble causa, tome foto, postelo, ahora sí que nomás es de etiquetar y nosotros estamos para apoyar, Rafita y yo, estamos así para es. Apoyar el... No, el que se divulgue la información, que la gente sepa de esto que se está haciendo y sinceramente gracias por... Pero así que, aparte de darles carrilla a los muchachos y gritarles y recordarle a la jefecita que casi... Por eso las mamás ya no quieren ir a las luchas. Sí, ya sé. Pues son las que más van, creo yo. Sí, pero depende de la mamá de quién está. Mijo, acuérdate de mí. No, déjate, voy a decir. A mí me ha tocado saber de mamás de luchadores que van a las funciones. Y ellos mismos se la... Y no, espérate, cuando ya se van, digo, por la oportunidad que he tenido de ver, ya cuando ya están fuera de la arena o la plaza, la mamá enojada con el luchador. ¿A ves? Por tu culpa, puras mentadas de madre, cabrón, toma. Y se lo suena. O sea, nomás eso me traes, a ver cómo te la mientan. ¿Yo qué culpa tengo, baboso? Perdón por... No, no, está bien, está bien. Pero eso no se ve casi. No, sí lo hemos visto. Nosotros sí, pero no se ve. Es que no se ha juntado con nosotros, pues, por eso. No, no. ¿La mamá de qué luchador? Ah, eso no se puede decir. De muchos, de muchos. No, pero sí ha pasado y
dice, no, ya no vuelvo a venir, que puras mentadas de madre recibo. Es que, gente, culpa tengo. Espérense, cuando saquen las luchas, espérense 10, 15 minutos más para que se den cuenta. Que se van luego así como que, pues no se van a dar cuenta de eso, pero si se quedan, se dan cuenta de muchas cosas. Es que yo creo que si uno no va y les mienta la madre o algo así, es como no ir a las luchas. De hecho, la verdad. ¿Sí? No, se excusa para. El señor Danger dice que él da un calendario y un póster para la casa. Ah, no, pues. Muchas gracias. Ahí está, ya empezó a surgir efecto esto. Gracias, ya gracias. Se juntan más cosas. ¿Quién? ¿Danger? Black Danger. Es el ídolo. Que saque los boletos para los toros. Sí, la neta que sí, porque tiene unas máscaras bien fregonas. Ok, no, pues ya se siguen acumulando. Esperamos que se junten un poco más. Sí, cosas. Pues de hecho, que lo vean, pues que le ayuden más que nada para él. Yo, como siempre he dicho, hoy por él, mañana uno no sabe, la verdad. Eso sí. Y porque una lesión no se la puede llevar no nomás uno porque es luchador. Cualquier persona se puede lesionar y en cualquier momento podemos ocupar de ayuda. De los ocupar demás. Y ayuda, sí. Pues ojalá y esto se ponga más, más intenso. Ahora sí que se puedan contar más cosas y que en lugar de hacer dos paquetes, sean cuatro paquetes. ¿Sí? Que sea. Dos en naque y dos en tres caídas. Acaban de proponer a ver, que van a vender boletos de 20 pesitos para darle raquetazos a Shocker el día del evento. Sí, yo digo que esa idea está muy buena, vamos a sacar mucho. Esa idea está muy bien. Pero con una condición, yo elijo quién me lo dé. No seas molero. Claro. Hola. Es que por oye, si no lo sabían, si tiene el apodo de Mr. Monopoly acá. Nah, va a ser mal. Mi servidor. No, es que fíjense. De la vida privada no vamos a hablar. No, aquí. A todos les quiere poner Oxxos. A cualquier luchador le quiere poner Oxxos. ¿Cómo la ven? ¿Y no, mi Oxxo? No te he visto luchar. Ande. ¿Y los raquetazos son gratis aquí o qué? A ver. Pues a mí no me han pagado ninguno. No, eso digo, no, hombre. ¿Ya merecemos algo, no, Rafa? No sé. No, porque luego sí, otro raquetazo. No, sí, no. Pues de por sí acá, mira. ¿Alguien quiere uno? Sí, dijo que dos, hasta todo. Yo quiero dos y eso. Tres, no es más, tres. Y ya va entrando Lili. ¡Ah, qué! Ay, yo me voy, como que están con ustedes. Ya llegó a su zona. Ya, adiós. Ya. Entonces, ya nos vamos a otro corte comercial y 26 se va a hacer, ojalá y se hagan dos paquetes, pero ya es un ojalá, seguro. Ojalá y. Ojalá y se salgan dos paquetes, son... Un paquete para Ake, un paquete para... Tres caídas. Que es el 10 de febrero, en Big Punch. Y en Ake, la Casa Extrema, el día 26. Seis. Entonces, pues 100 pesos el boleto. Y en las redes sociales, tanto de Jennifer como de Choque, ahí van a poder ver lo que se va a rifar. No sé si vayan a subir fotografías. Sí, a partir de... Yo creo que mañana empezamos mañana. A subir fotos de lo que se va para que vean, para que a empezar. Vean. Sí. De balón ping-pong. Ah, ok, ya lo tiene control ahí con los de Chicali. Según ella, ¿no? Que tiene todo controlado. Toda ¿Anda la tirando zona. En directas o qué? No. Oye. Directa, sin escala, por eso hicieron para atrás, ¿no viste? ¿Viste? Directo. Sí. Donde veo más sentí que pasó así. Dije, por poco me vuela la nariz, pero. Hombre. Pero en fin, señores, ya saben, hay que apoyar esa noble causa. Hay que estar unidos como familia luchística a favor ahorita de Incógnito. El día de mañana ya veremos, ojalá y que ya no pasen de esto, pero sabemos que es un deporte de alto riesgo y que puede pasarle a cualquiera. Entonces, pues hay que apoyar, estar unidos y irnos a divertir sanamente, ni tan sanamente, pero a toda madre, en la lucha libre. Así que, pues señores, muchas gracias. No, de nada, gracias por haber venido. Y el pues, espacio. Ya saben, y pues vamos a seguir con esto hasta que pase... Todo esto, vamos a seguir insistiendo en la rifa y pues a seguir disfrutando de la lucha libre. Sí. Entonces, este sábado pues nos vemos ahí en The Crash. Sí, no, pues nomás por último un saludo, ¿no? Sí. Digo, a los que llegaron tarde. No quiero decir nombres. No, sin nombres, pero... ¿Terror qué? No. No. No, yo nomás quería decir raquetazo. Yo digo que ya. Ya, de una vez, si quieren. Al final del programa. Sí, ah, bueno. Okay. Entonces, vámonos a un corte y te regresamos con los invitados, señores. Dale, gracias. Hola, ¿qué tal?
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Blanca Peñaflores y quiero invitarlos a que me acompañen en este programa que está hecho especialmente para ustedes. Hablaremos temas de salud y bienestar. ¿Estás en busca de remodelar el interior de tu hogar, oficina o negocio? No lo pienses más. En Decoraciones Rubios tenemos lo que buscas. Variedad en alfombras comerciales y residenciales. Tapetes decorados, importados de la India. Contáctanos en Tijuana al 624-0833. Visítanos en calle Benito Juárez, número 4, Colonia Guadalupe Victoria. Y al 01800-078-2467. Si nos ves desde otra parte del interior de la República. Parte de la arena, bueno, en la arena, en la vitrina de Tijuana, en la arena que estamos aquí por enfrente de nosotros, son monos customizados, personajes. Tú encuentras el monito Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, obviamente los personajes más conocidos. Tradicionales. Así es, pero sin embargo, usted y yo sabemos que hay mucho personaje local que tiene la imagen muy bonita, muy, muy innovadora. Invertido a su equipo. Así es, y pues ahora sí que el dueño de esta colección dijo, bueno, pues hay tanto mono, pues empezó a conseguir monos y él ahora sí que los despintó y él los recustomizó de personajes, ahora sí de los que le llaman la atención para una colección completa y extensa, tanto nacionales como locales. Aquí en esta vitrina más que nada se aprecia todo luchador nacional. En este caso yo nunca había visto que exista, por decirlo así, la familia Dark Family. Dark Oz, Dark Cuervo, Charlie Manson, todos aquellos están atrás. Así es, y de ellos yo no recuerdo haber visto monos, sé que son customizados. Así también tenemos ahí atrás los destructores, los temerarios, o sea, sí ha habido algunos, los misioneros de la muerte, la familia de Tijuana. ¿Cuándo has visto mono de Alien? Aquí en el segundo, ahora sí en la segunda hilera. Nunca lo había visto realmente. Hasta aquí, que lo iba a ver aquí. Así es, o sea, de hecho estoy seguro que ni el mismo luchador tiene un mono del mismo. Porque, o sea, lo puedo asegurar yo también que así, no. O sea, hay personajes muy, muy creativos, muy bonito diseñados, pero lamentablemente, pues ahora sí que el todo este tipo de producto es artístico, es artesanal y es hecho a mano. Tiene mucho detalle ese mono, entre otros personajes, o sea, es la verdad, si tú estás vendiendo esas figuras, o sea, no le vas a meter tiempo, tanto detalle. Ah, exactamente. ¿Quién lo va a hacer? Un coleccionista. Una persona que le llama la atención este deporte con el corazón. No nomás es de a ver quién tiene más. Así es. Ahora, la vitrina que tenemos aquí al lado es puro personaje, puro luchador de Tijuana. Una de las cosas de énfasis aquí es tenemos la Coliseo de Tijuana que lamentablemente se quemó. La torre de Tijuana. El museo también del deporte. Así es, ahora sí que el Salón de la Fama del Deporte. Y este ring lo tenemos de esta manera porque ya sabes que la lucha libre extrema nació en Tijuana gracias a Damián y Genghis Khan. Es un pequeño homenaje a ellos, un pequeño, por eso está alambre de púas, la luz. Pues la intención de nosotros es que simule la electricidad porque estaba con electricidad esto. Una camita de boletos. Y todos estos luchadores que tienes en la vitrina, bueno, obviamente los de arriba, los de abajo no tanto, pero los de arriba son puro luchador tijuanense. Ven y visita Mulme, el Museo de la Lucha Libre Mexicana, donde encontrarás todo sobre la historia de la lucha libre. Máscaras, vestuarios originales, cabellera, foto, libros, carteles, revistas y mucho más. Estamos ubicados en Hermenegildo Galeana 8186, calle Séptima, zona centro entre Revolución y Constitución. ¿Qué esperas para visitarnos? Museo de la Lucha Libre Mexicana. Y bien amigos, ya regresamos a tu programa de Tijuana Pro Wrestling por Yeliox. Tenemos aquí al joven, bueno, los jóvenes talentos. El Terra Azteca, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien, evidente. Pues ahora sí, Unicornio, ya está aquí al lado para los que lo conocen. Y pues por ahí anda pidiendo un no sé qué expreso o algo así, el Talibán. Ya saben cómo son los extranjeros. Pues sí, pero tiene la lana para ir a Guanajuato, yo insisto. Tienen visa para Guanajuato. Pues entonces, bueno, ahorita viene, no se preocupen. Bueno, pero ya está aquí. Viene tarde. Señores, pues The Crash, primera vez que van a aparecer en esta empresa. Fue un compromiso fuerte, el auditorio municipal. Y pues de antemano sabemos que The Crash casi es un total al 100%.
¿Cómo se sienten? Imagino que los nervios a flor de piel. ¿Qué podemos esperar? Pues, la neta... ¡Ey! Tranquilos. Que aquí esta entrevista no va a ser buena si yo no estoy aquí. Quieto. Que no me pensaron esperar. No, pues, es joven, tenemos horario. Justo va a ser cuando yo quiera, ¿eh? Y tú, váyanse cuidando, cabrones, ¿eh? Que esta madre... No me digas nada, dímelo arriba en el rito. Es una advertencia, cabrón. Esto y yo somos una amenaza. Vamos a ver, ahí los vemos. Pues ahora sí que el sábado se va a poner bueno esto. Pues puede que sí, puede que no. No, sí se va a poner. A ver qué dice la gente. Y sí, no, sí se va a poner bueno. Talibán. Siguen nerviosos, ¿qué pasó? Pues buenas noches, gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos. Pues ahora sí, comentábamos, el sábado vuelve a salir de Crash por tercera vez. Ya, ahora sí ya estás impuesto a esta empresa, más bien ya has estado. Pero van en una lucha, pues todos contra todos. Pues ahorita ya vemos que ya empezó esto, pero el sábado, ¿qué va a haber? ¿Qué podemos esperar, joven? Va a haber buena lucha, de parte de Talibán, un miembro de la amenaza. Y créanme lo que para mí siempre es un placer, un honor... en la empresa de Crash, bueno, partir en su madre a mocosos como ellos, que sí, a lo mejor tienen más tiempo que yo, ¿no? Pero bueno, recuerden que el Talibán está aquí para dar sorpresas, viene para partir madres, para recibir gente a nuestra empresa de Crash, y bueno, para dar la bienvenida a estos mocosos que ni siquiera recuerdo cómo se llaman. No, pues ahora sí, palabras fuertes. Terror Azteca, Unicornio. Sí, Rafa, pues primero... compromiso muy grande, como dijiste, de Crash, que es... Lo pongo nervioso. Papá. Ok, te digo que es un compromiso muy grande de Crash. Sabemos que están acostumbrados a una calidad de lucha de alto nivel y vamos a intentar llegar a ese punto. Que el señor dice que va a romper madres, pues eso hay que verlo. Somos mocosos, pero te vamos a partir tu madre, como la de papi. Lo más me dan risa. Pues bueno, a ver si como hablan, muerden perros. Que no he dicho nada. No. Yo no voy a luchar. Yo no voy a luchar. En esa parte lo entiendo, lo mantengo en shock todavía. Pero bueno, espero que arriba se te arregle eso y me des un poco de lucha. Ah. Pues la neta, es mi primera vez en el auditorio y en una empresa grande. Yo voy a sacar todo lo que tengo. No voy a aflojar. So, si tú dices que me vas a dar una chinga, pues... Ahí vemos. Arriba se va a ver. Ahí, ¿no? Se va a ver todo. ¿Son ustedes tres? ¿Y quiénes son los demás? Creo que iba... Realmente es Rayo Star. Una persona a la que ya ha recibido la fuerza de mi puño. Y bueno, veremos si esta vez va la lucha y no le dé una gripa o una calentura para no verme. O sea, va a ser un cuadrangular. Sí, es cuadrangular. ¿Cuadrangular? Ah, ok, perfecto. Entonces, pues Rayo Star. Rayo Star, sí, Terror, Unicornio y el... ¿Cómo te llamas? Habibi dijo. Habibi. No, pues ahora sí que va a estar bueno este cuadrangular. Va a estar bueno. De hecho, bueno, yo esperaba, bueno, yo tenía entendido que había más luchadores para ese día, pero bueno, no sabemos los motivos por los cuales quedó en cuadrangular, pero bueno, eso ya es detalles de la empresa y ya nosotros no nos podemos meter, cada quien, pero de antemano, Talibán lo hemos visto, sabemos que trae calidad, Unicornio. Pues a pesar que estás joven dentro de este deporte, has dado pues, mucho de qué hablar y no nomás aquí, sino en Estados Unidos y has ido a otras partes de la República, ¿no? También. Sí, así es. Ahí pero que nos diga lo que nos interesa, ¿no? ¿Quién fue la persona que le puso el cuerno? Ah, yo no sé de qué está hablando. Ya te mencioné. Pero bueno, ¿dónde se han dado? Ahorita averiguemos lo del cuerno. Han dado en Veracruz, Los Ángeles, ya me lo partes de allá del otro lado. Aquí en Tijuana he estado mucho, en Mexicali, Ensenada y Rosarito.
Ay, ya me puso nervioso, tal y cual. Ya la llevas de ganas, o sea, ya la mitad es del... Muy, mucho miedo, mucho miedo. No me sorprende, no me sorprende. No, mejor no lucho. No es cierto, no le saco. Terror Azteca, esta, independientemente de que sea de Crash, ya has estado en el auditorio anteriormente. Unicornio, tú me decías que es la primera vez, ¿no? Que vas a estar, sí, ¿no? Es la primera vez. La que primera vez. Y se entienden los nervios, la gente y todo. Sí, es diferente. Pero Terror Azteca, tú ya has estado en el auditorio con otras empresas. ¿Cómo te sientes para este compromiso el sábado con The Crash? Sí, así es, Rafa, como lo dices, ya hemos estado 3 veces en el auditorio. Pues ya sabemos que de entrada del auditorio es algo fuerte, es algo grande, ¿no? La gente que va sabe lucha, son los que encargados de abucharte o aplaudirte. Y ahora entrar con The Crash, pues es un compromiso todavía más grande, porque es un nivel, como lo mencioné, muy alto y hay que dar el 200% arriba al ring. Y qué bueno que se nos dé esta oportunidad de entrar a The Crash. Para los que no te han conocido, pues, todavía al 100% o no han sabido, ¿dónde más has estado luchando? En periferias, en LLT, he estado en AKE, hemos entrado a funciones que nos invitan, privadas, y más que nada, pues sí hubo mucho tiempo de periferia y hasta ahorita estamos entrando a auditorio. Ah, pues perfecto, ahora sí que pisando, subiendo escalones. Sí, es. Aprovechando oportunidades. Más que nada, que esto es lo importante aquí, aprovecharlas. Cuando dicen, ¿entonces qué vas? Pues, a lanzarse. ¿Cómo va? Y pues, Talibán, platícanos un poquito, porque sabemos que tienes poco luchando aquí en Tijuana. ¿Qué podemos esperar? Digo, para los que ya te hemos visto, ya sabemos, pero para los que no, ¿qué podemos esperar de ti este sábado en un cuadrangular? Esperen de todo. Esperen de todo en The Crash, así como siempre he dado todo arriba del ring. En la empresa que me vio, bueno, se puede decir que me vio nacer, que debuté en una periferia, mi segunda lucha ya fue en el auditorio con The Crash, que me ha recibido muy bien tanto la empresa como lo es el público. Bueno, esperen ver de todo tipo de lucha, un luchador que toda mi vida la he entrenado, la lucha, que he vivido por eso. Y bueno, aquí en México, ahora sí quiero que vean lo que es el terror. Ahora sí que hacerle el... Pues ahora sí, bueno, Talibán, yo tengo la idea, bueno, mucha gente tiene la idea de que ser Talibán es terrorismo, que es esto, pero pues no. Y es buena lucha también. Sí, también, ya lo dijo, ¿ya qué? Ya no lo puedo contradecir. ¿No lo va a contradecir, pariente? No. Estoy loco, no. Le dio miedo, le dio miedo. Ya le tiene miedo. No, yo no. Yo sí estoy bien. Perfecto. ¿Qué dicen ahí? No le saque. No, sí le saco. ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? El estudio huele a camello. Si supieran cuánto cuesta un camello más que su casa, culeros. El señor Talibán dice a Lili Rojas que si le puede mandar Lili Rojas. ¿Quién es Lili Rojas y para qué le vamos a mandar un saludo? No, yo sí, Lili, saludos. Una buena amiga nada más. Simón, hola Lili. Ok. Pues aquí tenemos Team Talibán. Arriba los rudos. Terror, ¿qué? ¿Qué dice? Que se sienten terrosos mocosos. Que si no saben prender el micrófono. Pero Dios, nada más. Sí, sea huevo. Team Árabe. Oh, mira, ya va. Unicornio Viva. Timuni. Que dice que si lo sacaron de Tepito, señor. De Iztapalapa. Vamos a ver. Timuni. ¿Qué es? Pues menos que el unicornio. Ah, ternurita, el unicornio. Ah, sí, da miedo su nombre. Está pollo. Dice aquí Katrina Gómez. Iván, Talibán, no te vayan a quebrar el brazo. Ya se lo elegí. Arriba los rudos. El izquierdo esta vez, ¿no? El izquierdo. Saludos a todos los del estudio, Team Incógnito. Sí, es cierto, pues hay que apoyar a Incógnito. Hoy de veras, hoy tocamos ese tema. Estaban aquí viendo lo de una rifa. Bueno, se van a hacer de hecho 2 rifas para en apoyo de este compañero Incógnito por la lesión que sufrió o el accidente.
que sufrió el 6 de enero. No, sí estaban enterados, sí, sí sabían. Ahí estaba. Sí, sí. Bueno, la lesión sí, pero lo de la rifa, oh. ¿Cómo lo ven? Yo digo que se mira muy bien y pues yo también voy a ayudar. Yo, de hecho, voy a rifar una máscara en Los Ángeles. Ahí voy a rifar mi máscara y todo el dinero que gané ahí se lo voy a dar a mi amigo incógnito para que salga adelante y... Pues que se rifa algo más de valor, no algo de dólar. Pura dólar. Bueno, si se juntan los 100 son buenos. No, pues sí, es muy bueno, ¿no?, que se da este apoyo de parte de la afición y los mismos compañeros, que estamos unidos porque sabemos que esto pasa, son accidentes, y pues qué mejor manera, ¿no?, emocional y también financiera, que nos estemos juntando para apoyar al compañero. Sí, es un gran apoyo. Yo digo que aparte de lo, como dices tú, de lo económico, lo emocional, sí, creo que es algo más invaluable, tanto para él y para que se siga preparando para poder regresar con las pilas bien cargadas, con el ánimo muy alto y seguir dando lo que él daba, porque condición y preparación la tiene. Así lo es. Sabemos, y para los que lo conocemos de tiempo, como le dije hace rato, está muy preparado, ahora sí que físicamente para esto. Para desgraciadamente le tocó este accidente, es pues parte de la ruleta de la vida y ni modo, ahora hay que salir adelante y apoyarlo. Sí, así es, a todos nos puede pasar y pues qué mejor que nos apoyen en ese aspecto, ¿no? Así, Talibán, ¿tú cómo la ves con la ayuda de...? Bueno, honestamente es una lástima que no haya tenido el placer de ser humillado por alguien. Y le salió lo tierno. Me gustaría que la gente en verdad apoye, honestamente, que sí apoye a este muchacho. Bueno, para que vuelva a las luchas, ¿no? Y un día, ¿por qué no ponerme en contra de él y partir en su madre? Pero sí, me gustaría que vuelva a luchar, que la gente apoye en esa parte. Ya, con eso ya es ganancia, sabiendo que hay apoyo para que regrese y se pongan sus coscolazos, está toda madre. ¿O vas a decir lo contrario? No, yo no digo lo contrario, nunca contradigo a nadie. Huele miedo. Yo, sí. Bien, pariente, bien. No, si estoy loco, no lo otro. Y lo importante es que la gente apoye, que se vendan los boletos, que o sea, que ahora sí que si hay más gente o más compañeras que quieren apoyar en algo, ¿sabes qué? Pues vamos a donar esto para que se rife o algo, pues adelante, o sea, lo importante es apoyarlo y que él siente el apoyo. Y creo que si esto se logra con Incógnito, eso está hablando de que se está abriendo una puerta bastante grande y están siendo lazos más fuertes para que cuando vuelva a suceder algo, y no digo que va a suceder pronto, ojalá pase mucho para que vuelva a suceder algo así, pero se está abriendo o se está haciendo una cadena más fuerte entre todos ustedes, para que la próxima vez cuando alguien lo necesite, vean, hey, pues si con aquel chavo lo hicieron, ahora le toca a fulano, porque sí, pues también fue una desgracia, y entonces la gente va a decir, hey, esto es más fuerte, no nomás es lucha libre, no nomás es irnos a romper la madre, sino que hay una hermandad o una familia que se apoya en los momentos difíciles, como en los momentos pues de risa, de broma, y de me van a pegar, ponte acá, ¿no? En fin, todo eso. Que huele a raquetazo. A mi compañero, ¿verdad? Sí. ¿A quién? A mi compañero aquí. Perdón, me aburrieron, ya no lo escuché. ¿Estábamos? Pide el raquetazo también. No, yo no quiero. ¿Quiere uno, No le saque, Rafa. No, si no le saco, nomás soy precavido. No, decía que qué padre que se está uniendo toda la gente para apoyar, que no todo el tiempo vea a la gente que se une para hacer relajo, hacer desmadre, sino que ahora que se está haciendo más fuerte la familia luchística, el día que le toque a otro compañero, pues que la gente diga, hey, ya fue por Incógnito, ahora va por esta otra persona. Sí, claro, eso es cuando llegué a México, eso es lo que me sorprendió de los luchadores que pueden ser rivales, como están aquí, no partiendo su madre, pero abajo del ring todos son unidos, y me sorprende que en varias partes no es así. Se lo toma muy a pecho bajando el ring, y aquí, bueno, si alguien que se anima entre los compañeros a hacer una función a su beneficio, pues, bueno, ¿por qué no, verdad? Sí, y es algo padre que esto sea más fuerte, y como lo dijo Arandú, que iban a estar al pendiente de Incógnito, y creo que se ha estado haciendo, sí. Tanto por las redes sociales, como por teléfono, como por irlo a visitar, los que han ido. Uh-huh. Entonces esto se ayuda, y ahora a través de estos aficionados que juntaron máscaras, que juntaron cuadros, artículos, playeras,
para rifarse y dárselo a Incógnito, pues está de lujo. Está padrote, diría el otro, ¿no? Pues eso me da mucho gusto que estén unidos y que, pues ahora sí que aquí entre los tres ya da mucho que pensar para el sábado. Que una buena lucha, un buen cartel. La primera lucha, que es el compromiso más fuerte, que es la lucha que calienta a la gente para que se anime a hacer, a gritar más. Bueno, no, yo conozco unos que no ocupan ni la primera. Desde antes ya van calientitos. La primera chela, dices tú. No, la chela. Ya van naturalitos. Pero pues está padre que la gente vaya, se divierta, se desestrese, echando porras, echando mentadas de madre, en fin. Todo eso, y es padre. Y hablando de eso, ¿cómo la ven con las porras? No, pues hay por ahí una que es bien escandalosa, bien gritona, que a la vez en todas las funciones. Y pues está bien porque que te, por ejemplo en mi caso, que te rayen la madre aquí, que le aplauden, es lo que nos motiva para dar buena lucha. Talibán, ¿y a ti cómo de que estás aquí? Las porras, ¿cómo las ves aquí en México? Muy buenas, pero créeme que eso a mí no me importa andar mendigando aplausos. Es para gente mediocre, ¿no? Y bueno, honestamente que si me aplauden, me gritan, es lo de menos. Aquí nomás con que me vean, humillar a la gente, con eso quedo contento. Ah, pues excelente. Pariente, ¿qué hay de comentarios ahorita que está bueno el guateque? Ya ni quiere voltear a ver, sí, o que pregunte a la gente, ¿por qué no? Ya saben que aquí es de que preguntar y que interactúe. A ver, que hagan sus preguntas toda la gente. Por favor, pregúntale al Furcio lo que quieran. ¿Ya dice? Aquí es lo que dice Baltasar García. ¿Qué dice Baltasar? ¿Pero por qué no lo lees tú? Pues. Que ya Alejandro López está tan enamorado del Talibán que ya hace mejor se la... Bueno. Ay. Aprovecho. ¿Qué ratito? Raquetazo Talibán para haber llegado tarde. Bueno, que venga y lo intente. No hay ningún problema. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Se ponga nervioso. Ya lo perdí. Heidi Juárez. ¿Quién? ¿Cómo? Heidi Juárez. Hombre. ¿Sí? ¿Es hombre o mujer? ¿Es mujer? ¡Hala! ¿Sí, no? ¿Es mujer? Sí, mujer. ¿Es mujer? Hombre. Pues hazme tuyo, unicornio. ¿Quién dijo? Danger. Ah, que fue la Jade la que va a dar el raquetazo. Ah. Espera, la pregunta es, ¿si ganó sus boletos del Danger? ¿Sí qué? ¿Si ganó sus boletos? Ah, sí, ¿desde qué hora? Ya, sí, claro. Ya. Ya sabe dónde recogerlos y todo, ¿verdad, señor Danger? Pues, ahora sí que... El recatazo. Raquetazos del Talibán, o sea, de mi parte. Sí, no, espérame, Stephanie Hernández. Qué hermoso Talibán. Ah, que no el terror. Bueno, es que ustedes no pueden decirlo mismo por la máscara. Eso es lo malo, querían ser enmascarados. Sí, entonces. Pero pues se le dice, ah, qué chula máscara, ¿verdad? Sí, eso sí, qué bonito equipo dice. Sí, eso es lo bueno, eso es lo padre. Y pues no sé si quieren agregar algo más para la afición o para el sábado, para invitar a la gente para el The Crash. Así es, vamos a dar el 100% en The Crash, no importa lo que diga el Furcio, vamos a dar el 100% y se va a llevar una sorpresita. Vamos a ver qué tal saca las suyas, mi chingón. A ver qué regalos me llevan, está bien. Bueno, pues invitando a toda la gente este sábado 19 de enero a The Crash, para que vean cómo los bajo en camilla estos mocosos, al unicornio, el que le andan poniendo el cuerno a este otro joven que, bueno, hasta el nombre lo tiene, ¿no? Terror, para que sientan el terror arriba del ring, para ver si les vuelven a quedar ganas de pisar las grandes ligas en una gran empresa como The Crash. Pues vayan y apoyen, eso es lo que voy a decir yo, vayan y apoyen, va a haber muchas sorpresas y vamos a dar buena lucha, yo voy a dar todo lo que tengo. Ah, por cierto, antes que se me olvide, ahorita que dijeron, el mismo sábado en la tarde, creo que es a las 5:30, si no me falla la memoria, está el meet and greet. Pues no sé si vayan a estar también, sí, ahí. Sí, yo voy a estar. Para que pues vayan, el autógrafo, la firma, es lo mismo, ¿verdad? Ya me resbalé. Es que me pone nervioso. No,
No, digo, la foto, el autógrafo, o si tienen que comprar mercancía que ellos estén vendiendo, pues adelante, también la compren, que es la mercancía original y la oficial de parte de ellos. Entonces, para que lleguen temprano, a las 5:30, si producción nos puede poner ahí el cartel, que creo que tiene un costo, de lo del meet and greet. Sí, se puede. También se puso nervioso. Digo el talento. No se ponga nervioso, productor. Ahí está el meet and greet, con un costo de $150, y así es a las 5:30, si no me equivoco. 7, creo que dice. No corra, Rafa. De 5:30 a 7. No, no alcanzo a ver. Claro, okay. Piensa que tiene lentes, ¿eh? Sí, no, pues el ya. Avión. No, los lentes son para que no me peguen. No, entonces ese es el meet and greet de 5:30 a 7 de la tarde. Van a estar esos luchadores ahí. Parece que ya confirmó la empresa de Crash. Para que vayan y, pues, ahora sí, repito, autógrafo, foto o compren la mercancía que ellos traigan, que es la oficial. Y después de eso, a las 8:30, pues empieza el evento de Crash con la primera lucha: Talibán, Unicornio, Terror Azteca y Rayo Star. Un cuadrangular para empezar a calentar las butacas del auditorio. Y pues aquí ya empezaron a sacar chispas y una que otra cosa, pero el sábado se va a ver completamente de qué cuero salen más correas de estos cuatro jóvenes. Y ahí está el cartel completo con todas las luchas. Entonces, la última va a estar buena, donde está Rey Horus, está Stream Tiger, está los hermanos Trauma, Lucha Brothers, o sea, está un cartel completísimo para que lo vean, más bien para que vayan y lo vean. Y no, que yo sepa, no se va a transmitir en vivo, que luego me preguntan, creo que no. Entonces, y además creo que eso de transmitir en vivo, no, como que no, la lucha se vive en vivo, sí, o sea, se disfruta completamente en el lugar, en la arena, ahí es donde se disfruta la lucha libre, es donde se disfruta y se desahogan y sacan el estrés de mentadas de madre y todo lo que quieran, menos aventar objetos, que no les da el derecho de... Billete nomás, ¿no? Puro dólar nomás. Bueno, sí. Eso no. Ahí está la lucha estrella, Último Dragón, que viene desde Japón, Rey Oros, Stream Tiger, Bestia, Garza Jr. y Mecha Wolf. Está buenísima. Luego está el Penta y Fénix para los hermanos Trauma. También lucha de hermanos. Flamita, Bandido y... Ese me traba la luenga. La lengua. Contra Willie Mack, Sam O'Donis y Jeff Cuff. También buenísima la lucha. Flip Gordon contra Xperia, el campeón de Crash, y Oráculo y Jet Atlas. O sea, otra lucha buena. Mr. Iguana, Savage y Deluxe, haciendo su presentación Deluxe, ahora sí que en The Crash, que era el antiguo hijo de Rey Misterio. Bueno, contra la triple amenaza, Zarco, Starboy y Viento. Y por último, pues aquí ya el Rayo, Terror Azteca, Talibán y Unicornio. Bueno, pues fue cambio de último momento, que es en las decisiones de la empresa, ellos sabrán el porqué. Y pues un buen cartel, buenas luchas, buenos luchadores, mexicanos, no mexicanos, primero. Pero pues ahora sí, con ganas de subir y darle 100%. Eso es lo importante. ¿Y qué les parece? Sí. Tenemos 3 luchas y nos ayudan a comentarlas para despedir ya el programa. 3 luchas. Sí, son cortitas, son como de 4 minutos. Tenemos la primera lucha, que fue el 6 de enero. Está Soldado Universal con un relete sobre Yoko, lo deja sobre las cuerdas. Aquí viene Extraño con un tope por entre segunda y tercera. Es el buen equipo de Rancor y el Joker. Sí, el equipo aquí está el Comando Extraño y Eclipse. Y un tackle hacia afuera del ring, cayendo sobre los compañeros.
Aquí viene el Joker subiendo hasta la tercera cuerda y pidiendo apoyo, planchita sobre el soldado universal. No ocupaba mucho, porque está delgadito. Está bien delgado. Ahí se ocuparon soldarlo y se llevan la lucha. Así que los rudos, Joker, Rencor y Comando Extremo. Eso fue el día 6 de enero. Fue una buena lucha. Y aquí nos vamos con... con otra buena lucha. Aquí tenemos... los buenos clásicos. Black Phantom y Gambero en contra de los Araganes. Está Black Phantom con un tope, aquí viene Gambero y me lo faulea el animal, cosa que no ve el referee estando tan cerca. Demencia avienta destroyer contra el esquinero, un castigo a la quijada. Aquí vienen los Araganes muy bien acoplados, todos en contra de Black Phantom. Con ese lazo y vuelve a repetir al martinete con patadas al, al pecho. Gambero pasa por abajo. Vamos a la vuelven a aplicar y viene el animal. Patada a la cara. Viene martinete y un lazo al pecho. Estos, estos Araganes están bastante acoplados. Viene con patada en la nuca. Aquí viene clásico, se prepara y un tope entre segundo y primero sobre animal. Aquí viene martinete, otro, otro vuelo sobre clásico y animal. Aquí viene gambero, aquí viene otro tope. Y aquí viene Demencia, que se nos enreda con los pelos y un tornillo y cae sobre martinete. Aquí viene Black Phantom con un tornillo de la segunda, como que no ayudó mucho la cuerda ahí. Aquí viene animal con una plancha. Y aquí viene el estudio con su clásico vuelo. Apoyamos en la segunda. Aquí animal, haciéndole un nudo. No, demencia, perdón, haciéndole un nudo a gambero. Y le saca la rendición. Aquí viene Black Phantom, que viene a la tercera. Sentón y le saca la rendición a demencia. También está pesadito. Aquí viene el destroyer sobre martinete, un metal hacia atrás y con ese peso le saca la rendición a martinete. Aquí está animal con destroyer y con desnucadora le hace un nudo. ¿Cómo se llama ese castigo? Pero le saca la rendición al brócoli, que diga el destroyer. Aquí viene el clásico en contra de animal, lo azota, se prepara con el caballo para sacarle la rendición y entra a pensamiento negro, que ya es un pique entre ellos dos. Y ya se han dado bastante fuerte clásico y pensamiento negro, que quién sabe qué pasará entre ellos más adelante. Y van a la lucha los técnicos por descalificación. Pues ganan la lucha por la intervención de pensamiento negro, pero pues bueno, esto es parte de la lucha libre. ¿Se durmió el güey? Pues es que viene cansado de andar viajando en camello. Bueno, creo yo, ¿no? No sé. ¿Es que tanto se acabaron las luchas? No, no me lo vayan a raquetear, para no, pues ya que tiene. Aburridas, ¿eh?
No más que te escuchen, no más que te escuchen. Sí. Y este es por el trofeo de la Copa. Aquí está un cuadrangular. Oh, muy buena lucha esa. Sí, ahora sí, una lucha donde realmente el que ganara era lo de menos. Se dieron con todo ahí. Sí, aquí vemos cómo ya traen de bajada a Black Boy, o Black Destiny, perdón. Aquí está Arandú en contra de Éxtasis, con este castigo. Aquí entra Mirage y Black Destiny con plancha sobre ellos dos. Y el planteo se zafan. Aquí está Jonathan, Mirage. Aquí está Mirage. Jonathan le da una patada en la cara. Se prepara, agarra viada y patada al pecho. Doble patada al pecho. No, Jonathan está crecidito ahorita. Y bueno, crecido bien. No. Ha crecido mucho. Aquí se preparan los dos, doble vuelo, doble tope. Sí, aquí vuelve a venir Jonathan con otro tope sobre Ángel Negro y Éxtasis. Aquí está Mirage en contra de Éxtasis. Y Mirage rara vez lo vemos así de rudo. Aquí mordiéndole la frente a Éxtasis. Ya le saca la sangre. Black Boy. Ahora sí, ahí trae la bajada a Black Boy. Aquí Danger en contra de Éxtasis, saliéndole en la frente con la botella. Y todavía le sigue pegando para seguir abriéndole más la herida. Danger ya con la tapa abierta y también sangrando. Aquí Jonathan en contra de Starboy, cómo lo persigue entre el público. A base de cachetadas. Tómala, papá. Sí, sí. Con qué vieja escuela. Toma tu vieja escuela. Aquí es un pique que está llamando la fuerte la atención. Arandú y Black Danger. Aquí es como le escupe Arandú. Ya lo voy a decir que con enjundia. No, pues no das el ancho y tómala, papá. Me lo siento en un antebrazo al Danger. Aquí están los cuatro señores. Un suplex. Aquí en el negro un suplex. Andrea Starboy. Viene Arandú. Agarra al ángel negro. También otro suplex detrás. Se levanta Éxtasis. Está cazando Arandú. Lo agarra y también se lo lleva. No fue grande el esfuerzo. Camaleón contando ya los tres y no que no se levantaban. Y se llevan los cuatro por arriba en la tercera. Charquería de sangre. Con abajo. Buen castigo de y Mirage también lo castigó. Y ahí están las tres palmadas y son los ganadores de la Copa de Parejas. Que al final, bueno, según era por una cosa la Copa y al final creo que la nombraron 19-27. Algo así. Algo se escuché también. Escuché, pero sí, sí, sí. Que fue una buena lucha donde todos terminaron sí, ensangrentados. Todo. Pero una buena lucha hasta le aventaron dinero ese día. Sí. O sea, era una buena lucha. La verdad es que sí, fue muy buena lucha por parte de los 8 luchadores. Al final, pues todos agradecieron al público por haber apoyado esta causa. Y pues ahora sí que ojalá y se haya juntado el propósito, haya cumplido sí, el propósito de esto. Y aquí tenemos una entrevista con los campeones. Señores, de la Copa. Buenas noches, Black Danger, Mirage, ganadores de los trofeos de esta noche. Una gran lucha, sangre, máscaras rotas, pues hubo de todo, pero todo por una buena causa. ¿Cómo se sienten de haber logrado este objetivo? Pues en lo personal yo me siento contento, me enfrenté a lo mejor que tiene Tijuana, yo creo que pues los trofeos lo dicen todos, ¿no? Bañados en sangre, adoloridos, pero muy contentos porque lo hicimos
por una noble causa, no por dinero, por una noble causa. La gente salió contenta. Sí, así es, Rafita, como dices, la gente salió contenta. Como lo dijo Arandú también, nos tuvimos a partir la madre, pues no cobrando ni un centavo, ¿no? Y pues creo que aquí lo único que salió ganadora fue la gente, que salió con un buen sabor de boca de estas luchas. Black Danger, al final pides un mano a mano en contra de Arandú, en buena ley, con todas las de caballerosidad. ¿Te gustaría que fuera el LT o cualquier empresa? Yo lo lancé para cualquier empresa. Yo creo que es un reto para mí enfrentarme a Arandú, porque yo creo que es uno de los mejores luchadores hoy en día que tiene Tijuana, de experiencia. Me gana en todo, ¿no? Yo digo que en colmillo, en todo, pero para ser grande hay que enfrentarse a los grandes, y yo quiero ser grande en este negocio, y por eso le pedí un mano a mano de caballeros. Pues ahora sí, falta esperar la respuesta de Arandú y ojalá sea pronto esa lucha. Sí, así es. O si no quiere un mano a mano, está Starboy, está mi primo y yo, 2x2. Yo lo tiro al aire. La empresa que lo quiera ver y lo quiera aprovechar, adelante. Yo creo que va a ser un encuentro muy bueno. Ya lo vieron hoy, nos dimos con todo lo que encontramos. Y pues aquí están los trofeos, que salimos con la mano en alto. Mirás, hoy tuvimos sangrar como pocas veces lo hemos hecho. Sí, así es, pues como ya lo dijo aquí mi primo, enfrentarse a los grandes pues nos está costando, ¿no? Y pues hoy aquí en el Rancho Grande también nos quisimos medir ante ellos y pues nos sangraron y todo, pero pues también les dimos batalla. Fueron 4 luchadores de la vieja escuela: Éxtasis, Ángel Negro, Starboy y Arandú, contra 2 escuelas, ahora sí, 4 luchadores también de poco tiempo en la lucha. Pero creo que muy orgullosos y defender lo que han aprendido dentro de arriba del ring. Sí, así es, como dices, fueron 4 estilos diferentes también, la vieja escuela, la nueva escuela, y pues sacamos chispas arriba del ring, ¿no? ¿Qué sigue para ustedes ahora? Pues como yo lo he comentado, lo he dicho en varias entrevistas, este año es el año de los brujitos. Y si no me creen, póngansenos enfrente para que vean de a cómo les damos batalla. Verás. Pues sí, como ya lo dijo, este es nuestro año. Y cuídense, perros, porque vamos por todos ustedes. Señores, pues ya estamos de regreso, ya. Ya, señor, ¿se ya? ¿Acabó? Sí, ya. Pues a tu respeto. Sí, muy ya. Bien, ahora sí, sigamos con la entrevista. Ahora sí, No, pues está padre. Trabe, ¿no? Rafa. No, es que está padre estar así acostados. Yo creo que ya no vamos a traer sillas, Pues que la alfombra. Sí, está padre. Luego. Está muy cómoda, ¿De dónde es? Es de Decoraciones Rubio. Ahora sí que de donde sus órdenes son sus deseos. Está muy bueno. No, donde sus órdenes son sus deseos. No, sus deseos son órdenes. Nunca sí, me lo puedo aprender. Eso, Rafa. Eso. Y tiene rato con el show y también hace la frente. Ay, no digo nada. No, pero sí. Ahora sí que ahí en Decoraciones Rubio van a encontrar lo que gusten: persianas, alfombras, tapetes de importación, de lo que quieran, papel tapiz, cortinas, de todo. Ahí hay de todo para que vayan, visiten las páginas de ellos, están en Facebook, Twitter, Mercado Libre, Instagram, YouTube, ahí pueden Pinterest. Ver todo. ¿Quién? Pinterest también. Ahí donde eso. Dijo él. Eso. Es que esa sí yo no la uso, no sé qué sea, pero ahí están también. Oye, ¿sabes también qué va a estar en el suelo? Terror Azteca y Unicornio también el sábado 19 van a estar en el suelo. Pidiéndome perdón, por todo lo que me han dicho. ¿Pidiéndote perdón? ¿Qué? ¿Me sacaste de la casa o qué? pero el piso del auditorio no está como aquí. Aquí sí está suavecito, está a gusto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, el sábado va a estar bueno. Vamos a ver cómo nos toca. No, yo no. Pues ustedes más que nada. ¿Y si pierdes, no qué? Va a tocar. ¿Y si pierdes qué? ¿Qué va a pasar si pierdes? Es imposible que pierda.
¿Y si gano? Y si ustedes ganan, van a ganarse una chinga de mi parte. O sea que de todos modos, aquí van a bailar todos. Mejor no, güey. Mucho bla, 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 poco truco. No, como que no va, ¿no? No, le rajo. Eso yo sé. Yo sé que no. Ustedes me han visto desde el principio. Cuando empecé en el LDT, ustedes me han visto. Y yo siempre doy todo lo que tengo. Eso sí. ¿Qué dice? El talibán quiere una alfombra. Una alfombra voladora. Está bueno. O yo también, porque con este pinche tráfico. Y sí, no, sí. Pues, lujos, oye, de Arabia. ¿Que aquí todavía no los tienen? No, ¿no? Todavía no. Pero no. Pero ya sí, ¿no? Ahí pronto lo van a tener. Ah, ok. Perfecto. Con importaciones, ¿cómo se llama? Decoraciones Rubio. Decoraciones Rubio. Sí, ahora sí que donde sus ideas son órdenes. ¡Eso! Lo estoy leyendo. Ahí está. Porque ahí está, si no, la vuelvo a cajetear. Ya lo pusimos ahí para que lo vea bien. Sí, discretamente. Alondra, pregúntate, Iván, que si no te pesa luchar con tus botas. No entendí la pregunta. No, pues ya somos dos. Tú nomás dile que sí. No te pesa luchar con tus botas. Oh, lo que pasa es que como traes botas tipo militar... Y si no son muy pesadas, ¿para que luches? No, ya estoy acostumbrado. Las botas, créanme que es lo que no me pesa para nada. A lo mejor y a ellos que miren nomás el cuerpo que tienen, a lo mejor les pasa traer tenis o pantuflas. Yo descalzo, no hay pedo. Yo todavía te gano con eso. Pues muchas palabras ahorita, pero ¿qué tal el sábado? Acciones. Ah, no, sí, ahí se ve. Ahí vamos a demostrar todo. A ver. Y a ver, pues, será mucho, ¿no? No, y el sábado y la próxima semana vamos a tener el resumen de la lucha. Perfecto. Para los que no puedan ir, porque... Para los que no pueden ir a ver la humillación de estos dos individuos, bueno, también la van a poder ver en vivo, o si no, en el resumen de Rafa, no se preocupen, pero el que ven humillaciones, la van a ver. No va a haber nada. Sí, sí. No va a haber nada. Acuérdate que el que mucho habla. Hablas mucho, eso sí. Estás hablando mucho, nervioso. No vas a enseñar nada. Eso sí. Ya ¿Qué? Te he visto luchar y no enseñas nada. ¿Qué dice? Hablar árabe, o ¿por qué habla tan trabado? Te pones nervioso, joven, es lo que pasa. Y te ves nervioso. No. ¿Te no vas a hablar o qué? No, es que pues, a oído, a palabras necias, oído sordo, ¿no? Ahí arriba se ve todo. Sí, eso sí, ahora sí que todo se va a demostrar arriba del ring. Sí, y es donde ahora sí que se va a demostrar la calidad de cada quien. Y pues creo que, y aparte de ustedes tres, pues llevan también un cuarto rival, que también pues no es una perita en dulce ni una persona con las manos amarradas, y se va a defender, creo que de los tres. Y es este joven Rayo Star, que sabemos que, a pesar de que no es de Tijuana, pero ya está radicando aquí, pues ha demostrado en varias empresas que tienen con qué responderles tanto a Talibán, como a Unicornio, como a Terror Azteca. Y no es por hacer menos a nadie, pero mi punto de vista es que los cuatro están preparados, los cuatro tienen con qué, y es una lucha donde se va a ver de poder a poder quién se preparó mejor para este evento. Sí, Rafa, que eso es lo importante. Como tú lo dices, pues somos, ya tenemos nuestro camino. Su camello, ese soy yo. Que creemos que lo vamos a comprar ahorita. Pero de algo sí van a estar seguros, de esta lucha van a salir chispas, porque vamos con el 200%. Que se van a ir corriendo. Y vamos a dar lo mejor. Digo que va a ser corriendo hoy. ¿Van a salir corriendo? A sacar chispas porque saldrán corriendo. Ay, sí. Bueno, tres contra uno, para mí no es problema. Hablas mucho. Es todos contra todos y mira cómo están juntitos. Pues va a estar bueno el sábado, y el sábado no me lo pierdo. Señores, ya lo saben, este sábado es The Crash, 8:30 de la noche, 5:30 es el meet and greet para los que quieran ir a adquirir productos y fotografía y autógrafos, y uno que otro recuerdo por ahí que se presente ahí en el meet and greet. Y a las 8:30 el evento empieza con estos tres jóvenes y Rayo Star, que por su trabajo no pudo estar aquí. Y pues el resto de la cartelera ya está ahí en la página de Crash, también está en nuestro perfil, así que para que lo vean, vayan, compren sus boletos con tiempo y lleguen temprano y disfruten de muy buena lucha
de alta calidad. Desde la primera hasta la estrella va a haber todo. Todo va a estar bueno. Entonces, no sé si quieren agregar algo más, señores, antes de correr. ¡Ah, qué! Y ese es el cartel que se me estaba olvidando, que es donde se va a hacer la primera rifa que está organizando la porra. GCR está organizando para Incógnito. Shout out para GCR. Entonces, esta lucha también va a estar buena. Crazy King, que es el campeón de TU, que expone su campeonato en contra de Crazy Frank. Y de una vez vayan sabiendo, la familia de Tijuana, Psicosis, Halloween y Damián 66, en contra de Miedo Extremo, Cíclope, y los acompaña Zarco, haciendo la tercia. Y pues las demás luchas pues ya las están viendo, va a estar de calidad. Sábado 26 de enero, 8:30 de la noche. ¿También van a estar ustedes, señores? Dos en contra. Vamos, uno contra el otro. Y va a ser un triangular, pero como ven, nuestro compañero Incógnito se lastimó. Pero vamos a ir mano a mano y vamos a dar todo. Ah, perfecto. Entonces, ellos dos también están en 26, en Nake. Y pues... creo que ya empiezan a haber luchas por todos los fines de semana y pues vamos a andar de vagos. Pues está este sábado, es The Crash, el próximo sábado, aquí el sábado que viene, va a ser MW, el primero de febrero, luego el 10 de febrero tres caídas, uh-huh. Y es ahorita lo que ya está anunciado. Y ya se sabe, señores, para los que quieran ir a ver lucha, hay de todos los estilos, de todos los colores, de todos los sabores, y todas las empresas... son buenas, traen lo suyo y hay que apoyar la lucha libre y a su luchador favorito, sea quien sea, pero vayan, disfrútenla en vivo, que es como se debe de ser. Entonces, pues hay que disfrutar y bendita lucha libre, nunca te acabes y hay que disfrutarla. Así es, pariente, viene. Pues yo digo que vayan a Ake, porque ahí vamos a dar la rifa y todo ese dinero que vamos a ganar lo vamos a dar a nuestro compañero Incógnito. Ah, sí. Por favor, vayan y pues entren en la rifa, por favor. No sé cuánto están cobrando, pero digo que le entren. Sí, sí, sobre todo que apoyen. Y pues ya se la saben. Sopas instantáneas toda la semana. Sándwiches para que alcancen a comprar sus boletos, de tanto de la rifa como del evento. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué tanto que se aguantan? Siempre que vamos adelgazando. Entonces, ¿Quién es el burro cebra? ¿El quién es? El burro cebra, ¿quién es? Él, ¿no? Está chavo. No sé. ¿Qué dice? Dice Team Burro Cebra. Como los que están en la calle Tercera, ¿no? Sí, me imagino que sí, pero. Acá no. Pensé que lo decían por unicornio. Por lo del caballito. Es el burro a secas. Pues vamos a averiguar si es por él o no, si es por todos, pero en fin. Entonces, pero el chiste es que ya estamos aquí. Este sábado de Crash, no se pierdan, Talibán. Unicornio, Terror Azteca, Rayo Star y una gran cartelera que ya la vieron y pueden seguirla observando junto con video y otras cosas en las páginas correspondientes de Crash. Síganos en nuestras redes sociales. Talibán, ¿tienes redes sociales? ¿Lo quieres dar? Sí, para la gente que quiera agregarme en Facebook es Hassan Sabah, que es el nombre que tengo originalmente, no como Talibán. Y ahí me pueden seguir en todas las redes sociales. Únicamente tengo Facebook. Unicornio. Ustedes pueden seguirme como Unicornio TJ en Facebook y Instagram. Ahí nomás esos dos tengo. Para que no se dejen engañar. Terror. Solo en Facebook estoy como César Terror Azteca TJ. Ya lo saben, esas son las cuentas oficiales de los tres. Para que no se dejen engañar, que si les quieren ofrecer máscaras o algo, solamente las que ellos dijeron. Así que... ya lo saben. Y por último, no se olviden que viernes y domingo está abierto el Museo de la Lucha Libre en la calle Séptima, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí van a encontrar máscaras, monitos, estampitas, camisas, cabelleras, libros, y próximamente creo que van a tener un luchador ahí en vitrina cada semana. No es cierto, eso no, pero pero estaría bueno. Así que ya saben, visiten el museo. Para que ¿cuánto cobra? El cobro son 50 pesos ahora. 50 pesitos. 50 pesos por adulto, 25 por niño. ¿Hasta qué edad los niños? De 12 para abajo. De 12 años para abajo. Entonces, aparte que se van a divertir, van a aprender un poquito más de la historia de la lucha libre. Así es, y las personas quieren
tour guiado se puede pedir. Si hay mucha gente llega y dice, es que nomás quiero verlo, quiero darle la vuelta, también se les deja que disfruten del museo solos. Y pues la clásica foto en el ring. Pues ahí está, ahí ven las máscaras, todo lo que están viendo en pantalla, eso y pues son 6,800 productos. 6,900 piezas. Ah, 6,900 piezas en exhibición. Entonces, no dejen de ir y aprendan un poquito más de la historia de la lucha libre. Así es, de hecho para el próximo aniversario, que es el fin de semana del 26, 27, 28 de abril, ajá, se van a agregar las cabelleras que ya han caído en estos últimos 2 años, que es lo que falta agregarse a la colección para exhibir. Y no estoy seguro cuáles sorpresas vaya a haber de cambios o se agregan piezas o se cambian piezas, pero de que va a haber algo interesante para el último de abril, va a haber algo interesante para los visitantes. Ahí está, va a estar, van a agregar la cabellera de Garza, la cabellera de Fabio Apache. Así es, de Volador, de Matt Taven, entre obviamente los que han caído aquí. Señores, ¿qué más pueden pedir? Son 20 cabelleras que se van a agregar. Entonces, señores, vayan al museo, lo van a disfrutar. Esto es historia de la lucha libre, señores. Y recuerden, la lucha libre se vive mejor en vivo, no hay de otra. Por así, video no. ¿Ya terminaron de hablar? Sí, algo más. Ok, no, más para decirle, la gente está esperando raquetazos, ¿eh? Ándale, papá. Ah, ¿para quién? ¿Para la Jennifer? Para Yellow, ¿no? Para el que quiera raquetazos de mi pues parte. Pues Aurelio es el catcher oficial, ¿no? Claro. ¿Un raquetazo qué? Gracias, Traor Azteca, por habernos acompañado. Y como dijo mi amigo de la infancia, ¿no? ¿Va a haber o no? ¿Va a haber o no? A ver. Diga. El segmento de Lady Di no vino, no está. No, sorry. No, es la madrina, dijo que era el segmento del terror. Pero el público lo que pida, ¿no? El público lo que pida. Sí, lo que pide. Raquetazos la gente, ¿no? Pidiendo raquetazos. Pero para Jennifer, ¿no? Raquetazos pidió la gente independientemente. ¿Qué hubo? Sí, sí, sí. Más para Rafita y saber que para otra gente, ¿verdad? Pero bueno. Ay, yo escuché un raquetazo para Shocker desde la semana pasada. Dice Katrina Gómez, denle al Saurel. Venga, ande. No sé, candidato. Bueno, con tal de subir el rating, va, yo me sacrifico. Le toca, pariente, le sí, toca. Sí, va. Y una vez, rapidito, aquí. Shocker también. Pero ¿no? Uno de cada también. Uno, ¿eh? Y a Shocker también. Shocker, ven para acá, por favor. Que dice que no duele. En sí. Representación siempre mía, dice va que Shocker. No duelen. Sí. No. Sin el chaleco, por favor. Sí, sí, sí. Primero los invitados. Sin el chaleco, ni el suéter ni la chamarra. Los invitados, rapidito. ¿Quién se lo da? Se lo avienta. A ver. No, yo no doy. Los tres. Yo pienso que los tres, ¿no? Los tres. Los invitados. Para que sienta. No hay, o sea, sí. ¿De qué te preocupas si dices que no duelen los raquetazos, no? Oh. Todos sabores y colores. A ver. ¿Quién se rifa? Vamos a empezar el más débil y el más fuerte. Empiezan de allá para acá. Más débil, Rafa. No, yo no. Más débil. No, ellos se empiezan. No, yo no. Comienzan ellos. Hacia acá. A ver. Allá, así, así, así. Somos sí. Amigos. Ah, okay. Te va. Es el primero. Ya me espanté, mejor me voy. No le corras, un unicornio. Primero. Dale, sigue usted. Ya okay. Lo papi. Sí, aquí le di. Pero que estaron la chamarra ahí. Pues, ábretela esa, saca el pecho. Acá, un poquito más para acá. Tienes que agarrar muy bien, En la boca del estómago, no, puñetas. En la boca del estómago, no. A ver. Ahí va. Ya le dolió. No, es que te duele. No, como que no dolió. Que no. Aquí, la pongo las manos, saca el pecho. ¡No! ¡Le sacó! ¡No pasó, papá! No. ¡Otro! ¡Que no es! ¿Y si duelen o no duelen? ¿Si duelen o no? ¿No? Y el bueno, mi gente, Rafa, nos estamos viendo el sábado en The Crash. Sábado en The Crash. Próximo miércoles nos estamos viendo aquí después de las 9. Raza, gracias por sintonizar. Estamos aquí
en Yeliox para invitarlos este próximo 6 de enero a la función a beneficio de aquí, de este galanazo. Ven y visita Mulme, el Museo de la Lucha Libre Mexicana, donde encontrarás todo sobre la historia de la lucha libre. Máscaras, vestuarios originales, cabellera, foto, libros, carteles, revistas y mucho más. Estamos ubicados en Hermenegildo Galeana 8186, calle Séptima, zona centro, entre Revolución y Constitución. ¿Qué esperas para visitarnos? Museo de la Lucha Libre Mexicana. Este programa fue traído a ti por Decoraciones Rubios, en donde tus ideas son órdenes. Hacemos envíos a todo el interior de la República. Descubre Yeliox, la nueva televisión. Binacional, es tuya, es nuestro arte, cultura e información. Participa, crea, colabora, es tu canal. Quédate y descubre. Yeah.